Hoy vamos a hablar del sentido de urgencia, don Pedro. El sentido de urgencia nos hace reaccionar de alguna forma u otra. Sí. Oye, ¿y me van a cortar el pelo a mí o qué? ¿O me pongo mi sombrero? No, es que... Claro que es, sí, se lo vamos a cortar. O el corte brócoli, o de repente el tacuache, don Pedro. El tacuache es el que va así por un lado. Sí, antes le llamaban mohawk. Hoy ya le dicen tacuache, don Pedro. No, el tacuache es diferente al mohawk. ¿Oh, sí? El mohawk es una rayita así que va parado así. ¿Cómo es el tacuache, cara? El tacuache es ahí peladito. Aquí ¿a qué lado? Al lado. Sí. Al lado, sí, bien pelado. Sí. Así. ¿Qué tan complicado es cuando llega alguien y te pide un corte en específico? Mira, uno tiene que estar de acordeón con todo el cliente y le tiene que dar uno el gusto a todo el cliente. ¿Por qué? Porque pues, es cliente y hay que mandarlo satisfecho más que nada. Bueno, a Lupillo lo crece el pelo, pero por los lados. Nada más como a mí. Por eso ya cuando se estaba quedando pelón, digo, de una vez de pelo. Sí. Mira, la diferencia... Y fue la novedad para la música. Sí. De repente, el corte de pelo, creo yo que es como la música. En gustos se rompen géneros. Pepito tenía un caballo, José le dio tres balazos, así le tocó morir. A gente en vida era un rayo, de la historia este es el fin, de Pepito y su caballo. Esa se llama El Cara Blanca. ¡Bravo! El Cara Blanca, José Rivera, acompañado de Doble Dosis desde allá de San Diego. Hoy vamos a hablar del sentido de urgencia, don Pedro. El sentido de urgencia nos hace reaccionar de alguna forma u otra. Sí. Oye, ¿y me van a cortar el pelo a mí o qué? ¿O me pongo mi sombrero? No, es el detalle durante de... Vamos a ver... mire, la cuestión es de que Carlos, instruido por David Quesada y también influenciado por Sergio y A.B., porque Sergio y A.B., si se fijan, el corte de pelo es brócoli, ¿cierto? Creo que también el tuyo es brócoli o ahí está. Entonces, ¿puede usted decir en su corte tradicional o el corte brócoli o de repente el tacuache, don Pedro? El tacuache es el que va así por un lado. Sí, antes le llamaban mohawk. Hoy ya le dicen tacuache, don Pedro. No, el tacuache es diferente al mohawk. ¿Oh, sí? El mohawk es una rayita así que va parado así. ¿Cómo es el tacuache, cara? El tacuache es ahí peladito. Aquí ¿a qué lado? ¿No? Al lado. Al lado, sí, bien pelado así. Como cola de tacuache, bien pelado. ¿Cómo? Bien pelona, ¿verdad? Está el corte buchón, en este caso más para las mujeres. Entonces de repente hay un corte que de repente lleva como con... diseño, ¿no? Sí, aquí al lado, incluso va desde la ceja, don Pedro, le cortan aquí y va en simetría, sí, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese corte? Pues, mira, ese corte no está bautizado, pero es que sacan cada corte que hace lo que uno puede. ¿Qué tan complicado es cuando llega alguien y te pide un corte en específico? Mira, uno tiene que estar de acordeón con todo el cliente y le tiene que dar uno el gusto a todo el cliente. ¿Por qué? Porque pues, es cliente y hay que mandarlo satisfecho más que nada. Sí. Por ejemplo, viene alguien con tu corte de cabello, ¿ok? Y te dice, no, pues, déjame, ¿qué corte piden cuando uno es de repente es lacero? Lacero o rasurado. Lacero o rasurado, porque hasta eso tiene, don Pedro, las personas que están acostumbrados. Por ejemplo, mucha gente no sabe que a Lupillo sí le crece el cabello, don Pedro. Sí. Nada más que él pide el corte cero o rasurado. Rasurado. ¿Cuál es la diferencia entre corte cero y rasurado? Bueno, a Lupillo lo crece el pelo, pero por los lados. Nada más como a mí. Por eso ya cuando se estaba quedando pelón, digo, de una vez de pelo. Sí. Mira, la diferencia... Y fue la novedad para la música. Sí. La diferencia del cero al rasurado es que el rasurado queda más limpio. Ok, y es con rastrillo entonces. Es con rastrillo o con navaja, como les guste. Ok. Pero siempre, ya ahorita en este tiempo se usa más que nada el rastrillo para darle para arriba para que quede como nalga de baby. Como nalga de baby. Yo. Ahora de repente medio espiñado, 0.5, por ejemplo, es cuando ya se lo rastrilla, se lo pela uno, don Pedro, y como a la semana empieza a crecer. Y son como espinitas. Hey. Entonces no hay de repente, déjamelo medio espiñado. Ah, es como la doble cero. La doble cero. Oh, pero cero. Sí existe. Sí. Muchos dicen la cero o doble cero. Pero sí se lleva, haz de cuenta, pues,
Ahora mire, don Pedro, de repente el corte de pelo creo yo que es como la música. En gustos se rompen géneros, sí, no sí, hay sí, nada sí, sí, perfecto. No, claro ya. Que no. No, si lo que estaba diciendo es que hay veces que le piden cosas raras. Yo he visto unos pelados así que les cortan como el número 2 sí. y luego les ponen letras. Sí. Le ponen letras y fíjate, así. Sí. Entonces ya se queda uno viendo y ver las letras y leyendo y todo. No, y diseños, caras, sí, sí. caballos. El lobo. Sí. El lobo, el nombre de la novia más reciente también. O sea que se puede hacer muchas cosas, sí. Sí, sí, sí. O sea, y la música es lo mismo. La música salen con cada cosa que mucha gente, la gente que no entiende lo que es música, porque todo es música, es cuando empieza uno a juzgar, a criticar, sí, y es sí, lo sí. que no debemos de hacer. Sí. Pepito tenía un caballo. Que nomás se lo montaba. Era un mayo cara blanca, de 7 cuartas de alzada. Ay, que de chulo animal, nomás hablar le faltaba. José quería que el caballo, como a su Dios lo adoraba. Todos los días muy temprano lo bañaba y lo ensillaba, y el baño de puro gusto se paraba y relinchaba. El arenas tatera jamás perdió una carrera. Ay, qué rechulo animal, corría como una fiera. Del porvenir a San Juan dejó gente en la miseria, pero el destino es muy cruel y no hay quien se le resista. Y quiso que aquel corcel un día perdiera la vista, ya nunca volvió a correr ni en el llano ni en la pista. Quitarlo de sufrir, José le dio 3 balazos, así le tocó morir. Aquel que en vida era un rayo de la historia, este es el fin de Pepito y su caballo. Esa se llama El Cara Blanca. El Cara Blanca, Rafael Rivera, compañero de Doble Dosis desde allá de San Diego. El Bayo Cara Blanca es la primera canción que cantamos aquí con Doble Dosis. Sí. Yo creo que con una ensayadita más nos sale perfecta.